Claudia, ¿qué haces todavía aquí? ¿Dónde está mi tía? Allá adentro. Lo que pasa es que vio a Estefanía hablando con Luis Miguel. ¿Qué? Ay, viste, Claudia, nosotros le dijimos a mi tía que no tenía que venir con ese profesor. Bueno, lo que pasa es que Estefanía estaba abrazando a Luis Miguel mientras estaban caminando. Pero él se veía de lo más encantado. Ay, es que definitivamente, yo no sé por qué nosotros tenemos que pasar por esto. Mi tía debe sentirse horrible. Y lo peor es que está allá adentro sola. Porque el profesor Luis Miguel debe estar por aquí con Estefanía. Ajá, ¿y ella no le reclamó nada? Ay, no, Cheryl. Tú sabes cómo es mi tía. Dijo que no aguantaba más las malas vibras y que prefería entrar sola. ¿Qué? Entonces, ¿por qué no la acompañaste? ¿Por qué no entraste? Ay, ¿por qué más, Cheryl? Estoy esperando a Ricky. Ya va. ¿Ricky todavía no ha llegado? No. Y si no termina de llegar, entonces se queda sin pareja de baile. Entonces este es el acto de ustedes dos. Sí, señor oficial. ¿Hay algún problema? No, muchachos. Más bien los felicito. Fíjense que esto ha sido lo más culto que he visto en mucho tiempo. Ya la gente se ha olvidado de las tradiciones. Eso sí que tenemos nosotros. A nosotros nos encantan todos esos bailes autóctonos. A mí también. Fíjense que me acuerdo cuando en mi colegio montaban los Diablos Danzantes. Pero yo ya más nunca pude bailar. ¿Pero por qué, señora gente? Yo digo que todavía está a tiempo. ¿Ustedes creen? Sí, claro. Es más, nosotros conocemos una academia en donde le pueden dar clases y todo. Bueno, ya está bien. Sigan para su fiesta. Y eso sí, no los quiero ver dando más vueltas por aquí. Tranquilo, señor oficial, que en 5 minutos no nos va a ver más. Eso espero. Pana, de lo que nos salvamos, ¿no? No, a mí nadie me salva de Claudia. Debe estar fúrica porque no he llegado para la fiesta. Bueno, pero siquiera nos apuramos. O mejor yo busco la forma de distraerte, pana. Así Claudia se molesta contigo y yo bailo con ella. Vamos pues, vamos. Y entonces, no tenemos toda la noche. ¿Quieren entrar con este par de galanes, sí o no? ¿Par de galanes? Será par de malandros. A ver, chicos, les explico. Nosotros somos modelos internacionales. Y por lo mínimo, la gente espera que nosotros entremos con actores internacionales o cantantes famosos. Mira, mami, yo no soy ni modelo, ni cantante, ni actor. Pero deja que ponga reggaetón, que ahí sí me destaco. Es más, hasta te vas a enamorar de mí cuando me veas. ¡Ay, reggaetón! Pero, ¿qué música tan corriente? Mira, merengue, vallenato, reggaetón, salsa cabilla. Nosotros bailamos hasta breakdance, papá. Díganlo ahí. ¿Vieron? Aquí lo que sobra es talento. Además, ¿dónde van a conseguir unos chamos tan simpáticos y buen mozo como nosotros? Mira, Mandy, viéndolo bien, es mejor entrar mal acompañadas que solas. Cónchale, chamita, ya hasta me caes bien, vale. Mira, cara bonita, deja la antipatía y hazle caso a tu amiga, vale. Pues no, imagínense que irán mis amistades cuando me van a entrar con ustedes. Mira, Mandy, piénsalo bien. Podemos decir que son nuestros guardaespaldas o, ay, no sé, algo así. Bueno, esa idea sí te la compro. Ok, chicos, aceptamos entrar con ustedes a la fiestica de la principiante. Te lo dije, brother, no hay liga.